Amigos y seguidores de Autos de Primera, bienvenidos a nuestro canal. Soy Santiago Álvarez y en esta ocasión hemos venido hasta los Cerros Orientales de Bogotá para poner a prueba la Ford EcoSport Freestyle, la versión con tracción 4x4 de este exitoso modelo, uno de los más vendidos de la marca en Colombia y también uno de los principales exponentes del segmento de los SUV pequeños. Esta variante, con tracción total, llega con motor de 2 litros y transmisión automática al país. Acompáñenos a ver cómo fue su desempeño dentro y fuera del asfalto. Vigente en Colombia desde 2017, el facelift de la segunda generación de la Ford EcoSport propone una apariencia más actual, destacándose un llamativo frontal, pues el diseño de los faros, parrilla y bumper está inspirado en sus hermanas mayores. La EcoSport Freestyle se diferencia fácilmente de las demás versiones por la presencia de piezas en color negro, como la parrilla, los espejos, manijas de puertas y barras de techo, mientras que los rines de 16 pulgadas son en color acero fundido. La vista posterior no ofrece mayores cambios y se mantiene la conocida llanta de repuesto externa, un elemento distintivo de la EcoSport y que le da un toque todoterreno, además de resultar de utilidad cuando se tiene un percance fuera del asfalto y se requiere con urgencia. El área de carga tiene 362 litros de capacidad y el respaldo plegable está dividido en proporción 60-40. Además del cubreobjetos, cuenta con una bandeja que permite configurar un doble fondo. En cuanto a dimensiones, la EcoSport Freestyle mide 4,27 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,65 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,52 metros. Algo para destacar es la distancia respecto del piso, que es de 20 centímetros. Tras la actualización, la cabina de la EcoSport recibió un diseño más moderno y también una mejora en los acabados y materiales para incrementar la calidad percibida. Sin embargo, aún tenemos algunos plásticos duros y terminados mejorables. De todas formas, el tablero tiene una superficie blanda y el timón está forrado en cuero. También tenemos unas superficies de caucho en varios huecos portaobjetos con el fin de disminuir los ruidos y la pantalla táctil ahora está colocada en una posición flotante. Elementos exclusivos de la versión Freestyle son este aplique de color cobre en la consola central y las puertas, así como los tapizados mixtos de cuero y tela. Todos los mandos están al alcance del conductor, y frente a nosotros tenemos un timón de 3 radios con muchos botones, que sirven para gestionar las múltiples funciones de la interfaz SYNC, el control de crucero y el completo computador de a bordo, donde se proyecta toda la información sobre la conducción e incluso el funcionamiento del sistema de tracción total permanente. Tenemos también las levas detrás del timón. La pantalla es de 8 pulgadas y cuenta con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Y en la parte inferior tenemos los controles para la ventilación y la calefacción. Finalmente, hay dos tomas USB en esta posición. Por lo demás, el equipamiento de la EcoSport Freestyle tiene lo esperado en un modelo de esta categoría. Y viene con volante y asiento del conductor regulables en altura, dirección de asistencia eléctrica, vidrios y espejos eléctricos, sistema de sonido de 7 parlantes y cámara de reversa con sensores, entre lo más destacado. Teniendo en cuenta su precio, nos habría gustado encontrar sensor de luces, botón de encendido y más airbags, pues solo viene con los dos frontales, pero el control de estabilidad Advanced Track y el asistente de arranque en pendiente vienen de serie, junto con los frenos ABS con EBD, los anclajes ISOFIX y los apoyacabezas y cinturones de 3 puntos en todas las plazas. Esta generación de EcoSport logró 5 estrellas en las pruebas efectuadas por Latin NCAP en 2013.
El acceso a la parte posterior es cómodo, sin embargo, como sucede en el Fiesta, el habitáculo de la EcoSport no es muy amplio, aunque tres personas de contextura delgada pueden viajar con relativa comodidad, ya que el piso es casi plano. Sin embargo, no sobra espacio para los pies y la cabeza. De todas formas, el estilo de las sillas permite acomodarnos de una mejor manera, y aunque no tenemos muchas amenidades ni tampoco muchos huecos portaobjetos, sí tenemos elevavidrios eléctricos One Touch de subida y de bajada. El desempeño es una de las principales cartas de presentación de la EcoSport. Y de entrada, Ford nos sorprende con uno de los motores más poderosos de su categoría. Se trata de un 4 cilindros en línea de 2 litros con inyección directa, que entrega 168 caballos de potencia y 202 Nm de torque. Va acoplado a una caja automática de 6 velocidades, que es completamente diferente a la unidad PowerShift que llevaban las versiones anteriores de este modelo. Todo esto se complementa con un sistema de tracción total permanente que se activa de forma automática según las condiciones de manejo y de la ruta. Esta configuración invita a la aventura y por ello recorrimos la ciudad y vinimos hasta la montaña para comprobar su eficacia y versatilidad. En general, la Ford EcoSport Freestyle es ágil y maniobrable, con un motor que brinda un buen arranque, pero cuya mejor respuesta está por encima de las 3000 revoluciones. Asimismo, la caja es algo lenta cuando se exige a fondo, pero trabaja con suavidad en el tráfico. Y debido al peso extra del 4x4, no es tan rápida como su cifra sugiere. Nos pareció cómoda en el uso diario, pero fuera del asfalto, la suspensión se siente algo rígida, lo cual compensa con una buena estabilidad en curvas. Y aunque el 4x4 no tiene modos de manejo ni bloqueos, se comporta mejor de lo esperado, superando varios obstáculos sin mayor problema, ayudado por su altura respecto al piso y las levas de cambio. Dada su potencia, sería bueno tener frenos de disco atrás en lugar de campanas, pero el sistema funciona bien, aunque en destapado el ABS no es tan preciso. El consumo promedio estuvo en el orden de los 40 km por galón. Al final, creemos que la Ford EcoSport Freestyle podría tener más airbags, algunos extras de tecnología y mejor respuesta al conjunto mecánico a bajas revoluciones, pero definitivamente nos convenció por su maniobrabilidad, desempeño fuera del asfalto y versatilidad en el uso diario. Después de conducirla dentro y fuera del asfalto, descubrimos que la Ford EcoSport Freestyle es una alternativa interesante para aquellos que buscan un mayor carácter aventurero en esta clase de vehículos, pues son pocos los modelos en su categoría que ofrecen el plus de una tracción 4x4, entre ellos la Renault Duster 2 litros y la Suzuki Vitara All Grip, que tienen un precio similar. Definitivamente, la versatilidad de esta versión es una de sus principales cualidades, y una de las razones por las cuales la EcoSport se mantiene vigente ante la amplia variedad de SUVs pequeños que se venden en el país. Finalmente, los precios de toda la gama EcoSport disponible en Colombia los encuentran en la descripción de este video. Y si les gustó este test drive, no olviden apoyarnos con su like, activar las notificaciones de nuestro canal y compartir este video. Nos vemos en una próxima ocasión.